Sábado de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 17. Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví de Alfeo sentado junto a la mesa de recaudadores de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque muchos eran seguidores suyos. Los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con pecadores y recaudadores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo oyó Jesús y respondió, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No vine yo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llamada que Jesús hace a Mateo, a quien ya Marcos llama Leví, para ser su discípulo, ocasiona la segunda confrontación con los fariseos. Antes le había atacado porque se atrevían a perdonar pecados. Ahora porque llama a publicanos y además come con ellos. Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones corrientes que en su época originaban la marginación de tantas personas. Si leíamos anteayer que tocó y curó a un leproso, ahora se acerca y llama como seguidor suyo nada menos que un recaudador de impuestos, un publicano, que además ejercía su oficio a favor de los romanos, la potencia ocupante, un pecador según todas las convenciones de la época. Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente. Ante la reacción de los fariseos puritanos, encerrados en su autosuficiencia y convencidos de ser los perfectos, Jesús afirma que no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores, dice Jesús. Es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo Jesús. Con una libertad admirable, Él va por su camino anunciando la buena noticia a los pobres, atendiendo a unos y a otros, llamando pecadores a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su actitud. Cumple su misión, ha venido a salvar a los débiles y los enfermos. A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. Cristo no nos acepta porque somos perfectos, sino que nos acepta y nos llama a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podemos tener. Él ha venido a salvar a los pecadores, o sea, a nosotros. Como la Eucaristía no es para los perfectos, por eso empezamos siempre nuestra celebración con un acto penitencial. Antes de acercarnos a la comunión, pedimos en el Padre nuestro, perdónanos, Señor. Y se nos invita a comulgar asegurándonos que el Señor, a quien vamos a recibir como alimento, es el que quita el pecado del mundo. También nos debe estimular este Evangelio a no ser como los fariseos, a no creernos los mejores, escandalizándonos por los defectos que vemos en los demás, sino como Jesús, que sabe comprender, dar un voto de confianza, aceptar a las personas como son y no como quería que fueran, para ayudarles a partir de donde están a dar pasos adelante. A todos nos gusta ser jueces y criticar. Tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros. Cristo nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia. Que el Señor los bendiga.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.